En el vídeo de hoy te traigo un vídeo súper simple, pero que está dando un montón de problemas a muchos alumnos, y es representar una función a trozos. Además, dentro de la función a trozos, como puedes ver, va a haber una parábola arriba y una parábola abajo, así que va a haber un 2x1 en el ejercicio. Vamos a aprender a representar funciones a trozos, que es el objetivo del vídeo, pero además vamos a repasar cómo se representa una parábola y además por partida doble, ¿vale? Y además todo eso añadido a una función a trozos, o sea que va a ser un vídeo muy completo y que te va a ayudar a mejorar tu nota en este tipo de tema, ¿vale? De funciones y parábolas. Así que nada, te recomiendo que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía, porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas, así que suscríbete y sígueme por redes sociales porque el contenido cambia, es más cortito, es más rápido, es 1 minuto o 2 minutos... y concentrado, de algo súper específico, pero que te va a ayudar a mejorar tu nota en matemáticas también, que es para lo que estamos aquí. Y comparte este vídeo con algún compañero de clase que sabes que las funciones a trozos o las parábolas, pues no es lo que mejor se le da, y estoy seguro de que si ve este vídeo, le puedes ayudar muchísimo. Así que, como siempre te digo, toma papel y bolí, y ahora sí que sí, prepárate, porque arrancamos. Un día más a Profe de Márquez. Hoy vamos con funciones a trozos y además, como hemos dicho en la introducción, con dos parábolas en su interior. Así que vamos a repasar dos elementos de funciones que son indispensables si quieres aprobar tanto en bachillerato como en cuarto de la ESO, porque esto entra en los tres cursos, ¿vale? Así que es un vídeo que puedes utilizar para repasar, para ver qué va a entrar en el examen. Si estás en cuarto de la ESO, esto te va a entrar 100%, y en bachillerato pues también. Representación de funciones, entre ellas las parábolas, pues es un clásico. Así que venga, vamos a ir a hacerlo, y no sin antes, como siempre te digo, si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, tranquilo, no te pongas nervioso, esto es completamente normal, pero lo que también te digo es que si no tomas acción o no haces algo, pues va a ir pasando el curso y al final pues la nota que se te va a quedar pues va a ser un suspenso, como ya estás pensando. Entonces, ¿qué hacer para evitar todo esto? Pues muy sencillo, pedir ayuda. ¿Y a quién pides ayuda? Pues a alguien que te pueda ayudar, que realmente diga, pues mira, aquí están haciendo las cosas bien, tienen buenos resultados con otros alumnos, y ahí es donde entra Profe de Márquez. Nosotros nos dedicamos justo a eso, a ayudar a los alumnos a mejorar su nota en matemáticas. Los que no están aprobando, que aprueben. Los que ya están aprobando pero tienen una buena nota, también les ayudamos a eso, a conseguir esa muy buena nota. Y además nosotros tenemos resultados. ¿Y cómo lo hacemos? Con el programa Maths Acceleration. Y estos resultados, pues es lo que te explicamos en el vídeo explicativo que te dejo por aquí en las tarjetas de Maths Acceleration, en el que alumnos de otros años, con resultados, que es lo que te comentaba hace un ratito, pues te cuentan qué es esto de Maths Acceleration y, lo más importante, cómo te puede ayudar a ti a mejorar tu nota en matemáticas. Sí, sí. O sea, alumnos que tenían una mala nota o no la nota que estaban buscando, se apuntaron a Maths Acceleration y todo esto cambió. Así que si cambió con ellos, estoy completamente seguro de que también va a cambiar contigo. Y además también te voy a dejar por aquí en las tarjetas una entrevista completa con alguno de estos alumnos, en las que no solo vamos a hablar de Maths Acceleration, sino que también ellos te van a dar su perspectiva del curso, por así decirlo, y lo más importante, te van a decir qué hicieron bien, qué hicieron mal y qué hicieron regular. ¿Para qué? Para que tú estés atento, tomen nota, lo que hizo mal o lo que hicieron regular, pues tú lo mejores o no cometas esos errores, pero lo que hicieron bien, que también estés atento, que tomen nota y que intentes repetir esas cosas que a ellos les funcionaron, para que a ti también te funcionen en tu curso, ¿vale? Y saques la mejor nota posible, que para eso estamos aquí en Profe de Márquez. Es lo que queremos, que tu nota mejore 100%. Así que la entrevista muy, muy interesante. Bien, y una vez dicho esto, pues es el momento de irnos con esta representación gráfica de esta función a trozos, que ya verás que es muy, muy sencilla, y además me gusta porque tiene dos parábolas en el interior, que, como ya te he dicho, es una función muy, muy repetida en matemáticas en general. Las parábolas hay que saber hacerlas porque, como ya te digo, no paran de entrar en los exámenes, en las pruebas, en selectividad. La parábola es un clásico. Bueno, como me piden representar esto, lo primero que voy a hacer va a ser una gráfica.
lo más grande posible, pero también sin pasarnos, ¿vale? Pues algo así, como tengo yo aquí, ¿vale? Que se vea bien. Bueno, una cosa que esté bien. Vale. Ahora lo siguiente que vamos a representar es la frontera. ¿Y qué es la frontera? Pues la frontera es el cambio de función. Y te explico. Las funciones a trozos no son como funciones normales, en la que tú representas la función y ya está. No. Aquí en las funciones a trozos hay cambio de ¿cómo decirlo? De zona, de región, de lo que sea. Como por ejemplo, de x menor, menor que 0, o sea, es decir, de 0 para acá, en este caso la frontera va a ser el 0. Solo vamos a tener una, pero podríamos tener dos o tres fronteras, las que me digan, ¿vale? En este caso vamos a tener solo dos. Claro, la frontera está en el 0, justo en el eje y, que es el que me separa esta región de esta. Entonces aquí va a haber una región y aquí va a haber otra. Dos regiones. Correcto. ¿Qué más? Bueno, pues en cada región va a ir representada una función. En este caso es lo que te he dicho en la introducción. Las dos funciones van a ser parábolas. Primera pregunta que te lanzo. ¿Cómo sé que son parábolas? O Diego, ¿por qué sabes tú que son parábolas? Pues muy sencillo, porque las parábolas, y apunta, parábolas, se reconocen porque son, primero, son polinomios, ¿vale? Son polinomios, funciones polinomios, polinómicas, si quieres, también puedes apuntar, y su grado mayor, grado 2. Es decir, tenemos un x al cuadrado como mayor grado aquí arriba y x al cuadrado como mayor grado aquí abajo. Por lo tanto, si son polinomios y su grado mayor es 2, son parábolas. Por tanto, polinomios, grado mayor 2. Las dos cumplen eso, por lo tanto, parábola y parábola. Bien, pues vamos a empezar a representarla ya. ¿Cómo se representa una parábola? Otra cosa importante. Bueno, pues tienes que tener tres cosas controladas. Tres. Estas tres cosas tienen que estar. Lo primero, el vértice. Lo segundo, los puntos de corte con los ejes. Y lo tercero, una tabla de valores. Que esta tabla de valores será más o menos larga dependiendo de los valores que me hayan salido aquí, en el vértice o en los puntos de corte, ¿vale? Si me han salido muchos puntos de corte, pues tendré que dar menos valores. Pero si me han salido poquitos puntos de corte o ninguno, cuidado, a veces el vértice ya corta con todos los ejes, entonces tendré que dar muchos valores, bueno, muchos, tres. La tabla de valores, si quieres apunta, yo doy como mínimo un valor, o sea, mínimo mínimo un valor, y máximo máximo tres valores. Más de tres no suelo dar. Esto ya es un poco personal, pero bueno, yo te recomiendo lo que a mí me funciona y a lo que los alumnos de la escuela nos funciona. Pero luego tú ya adáctalo a tu, pues eso, a tu profe, a tu instituto, a lo que te diga, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar. Vértice. Pues a ver, lo primero del vértice es que es un punto. Punto con una coordenada X y una coordenada Y. Entonces vas a tener que hallar la X y luego la Y. Primero la X, pues VX. Es una fórmula. Menos B partido de 2A. ¿Quién es B y quién es A? Pues mira, AX al cuadrado más BX más D. Es decir, que la A es el que acompaña a la X al cuadrado, la B es la que acompaña a la X y la C el término independiente. Por lo tanto, me voy a esta. ¿Quién es B? El que acompaña a la X. ¿Y aquí hay X? No. Por lo tanto, ¿quién es X? ¿Quién es B? Cero. No hay. Si no hay, es cero. Dividido entre 2A, ¿quién es el que acompaña a la X al cuadrado? Pues un 1. Algún alumno me puede decir, no, cero, si no hay ningún número. Ya, pero si hay X al cuadrado es porque algún número tiene que haber. ¿Qué número hay? El 1. Por lo tanto, 0 entre 2 por 1, pues 2. 0 entre 2 a 0. Así que la coordenada X es 0. Vale, Diego, esto lo he entendido. ¿Y cómo hallo la Y? Pues la Y, muy sencilla. Sustituyes la X en la función, o lo que es lo mismo. X al cuadrado menos 4 por menos 4. O sea, 0 al cuadrado menos 4. Menos 4.
Bien, ya tengo mi vértice, pero cuidado, porque no estamos representando parábolas. A ver, sí y no. Y me explico. Claro, una parábola, tú dibujas tu vértice y lo vienes aquí a dibujar a la gráfica. Pero dentro de que estamos dibujando parábolas, que sí, que tienes razón, también te digo que estamos en una función a trozos. ¿Qué quiere decir? Pues que el trozo de x al cuadrado menos 4, es decir, esta función, está aquí, a la izquierda. Y va justamente de menos infinito a 0. Pero el 0, ¿cómo es? No tiene el igual lo tiene la función de abajo. Por lo tanto, este punto, que es 0 menos 4, que justamente cae en la frontera, lo voy a poner con un puntito abierto. Y esto se utiliza para cuando tenemos que poner la frontera, pero la frontera no pertenece a esa región. ¿Cómo sé si pertenece o no, Diego? Pues porque esto tiene el igual. Cuando tiene el igual sí pertenece, y entonces ahí sería un punto cerrado. Pero cuando no pertenece, el punto es abierto, ¿vale? Así que ponemos el punto, sí, porque está justo en la frontera, pero abierto, porque no pertenece. Importante esto que lo apuntes. Bien, pues ya tenemos el vértice, ahora vamos con los puntos de corte. Puntos de corte con los ejes, pues hay dos ejes, el eje X, donde la Y es 0. Entonces, si la y es 0, pues tendremos que 0 es igual a x al cuadrado menos 4. ¿Vale? Yo siempre pongo esto para darme una pista a mí mismo de qué es lo que tengo que hacer. Pues si estoy calculando el punto de corte con el eje X, la y es 0. Pues como la y ya sabes que es igual al f de x en matemáticas, 0 es igual a x al cuadrado menos 4. Por lo tanto, x es igual a 2 y x es igual a menos 2. O lo que es lo mismo, a 2, 0. Pero volvemos a lo de antes. Ya no es que estemos en la frontera, ya es que estamos en otra región completamente distinta. Es decir, en esta de aquí abajo. Por lo tanto, es que este punto ni se pone. Pero este sí. ¿Vale? Bien, y con el eje E, Y, la X es 0. Por lo tanto, si la X es 0, pues tendremos que Y es igual a menos 4. Ya lo teníamos aquí. Justo es el vértice. Esto es a lo que me refería en la tabla de valores, que puede haber puntos de corte que coincidan con el vértice, entonces te están quitando puntos para representar. Claro, si este ya lo teníamos, pues ya lo teníamos. Vale, entonces, claro, ahora me encuentro con que con los puntos de corte y con el vértice, pues en esta región solo tengo dos puntos. Pues por lo menos, por lo menos, por lo menos, en la tabla de valores, entre dos y tres puntos. Yo voy a dar, pues, venga, si quieres damos tres. Voy a dar el menos 1, el menos 2 y el menos 3. No, perdón, el menos 3 y el menos 4. Siempre en una función a trozos de su región. No me des ahora el 1 y el 2 o el 3. No, porque eso no pertenece a esto. No pertenece a la primera región. Siempre los valores de su región. Y su región es de menos infinito a 0. Por lo tanto, menos 1, menos 3 y menos 4. Esos son perfectos. Así que es el momento de tomar la calculadora, que la tengo por aquí. Y hacer los cálculos. Pues venga, menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1 menos 4 menos 3. Sustituyo en su función, ¿vale? Menos 1 al cuadrado, 1 menos 4 menos 3. Aquí. Perfecto. Menos 3, pues menos 3 al cuadrado, 9, menos 4, 5. Y el otro yo creo que se me va a ir. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el menos 4 yo creo que se me va a ir porque va a ser menos 4 al cuadrado, que es 16, menos 4, 12. Sí, ese se me va. Así que bueno, pues lo dejaré así. Este no le vamos a dar, ¿vale? ¿Por qué? Porque se me sale del dibujo, se me va para arriba. Pero bueno, lo importante es que ya tengo mi parabolita dibujada así. Eso sería, ¿vale? Bueno, pues mismo procedimiento exactamente, pero ahora borro todo lo de la región 1 y me voy a la 2. Lo dejo aquí todo preparado porque es todo lo mismo.
Entonces yo ahora te recomiendo que como es lo mismo, aunque sea el mismo ejercicio, que pauses el vídeo y te pongas a prueba. A ver si sabes o no sabes dibujar esta parábola. ¿Vale? Ya que tenemos dos parábolas, pues puede ser una buena idea que pauses el vídeo y que te pongas a prueba, a ver si sabrías dibujar esta parábola en esa función a trozos. Así que venga, yo voy a resolverlo ya. Pero tú si quieres pon en pausa el vídeo y ahora lo vuelves a poner en el play cuando ya lo tengas. Venga, perfecto. Pues venga, vamos con el vértice. El vértice, como te he dicho, un punto con X y con Y. La X, pues menos B partido de 2A. ¿Quién es menos B? El que acompaña a la X. Es decir, 2, pero con menos B, pues menos 2. Partido de 2 por A, que sería 2 por menos 1, pues menos 2 también. Así que menos 2 entre menos 2, 1. Así que la coordenada X es 1. Y la Y pues sustituyo, sería menos, cuidado, este menos no afecta al cuadrado, entonces sería menos 1 al cuadrado 1, más 2, más 3. O sea, menos 1, más 5, 4. Así que 1, 4. Cuidado, aquí ya había una trampa. Espero que no hayas caído. Este menos no afecta al cuadrado, si no sería así. Y no lo es. Así que el cuadrado solo afecta a la X, pero el menos permanece. Primera trampa que había ya en las parábolas. Cuidado. Potencias básicas. Como siempre, la base, lo más importante en las matemáticas. Así que 1, 4, pues me voy a la gráfica. El 1 pertenece a la región que estamos buscando, así que 1, 4, aquí. Ya tengo mi vértice. Ahí está. Perfecto. Pues el vértice ya está. Vamos con los puntos de corte. Eje X, la Y es 0, o sea que tendremos que 0 es igual a menos X al cuadrado más 2X más 3. Esto es una ecuación de segundo grado, por lo tanto la resuelvo. Menos B, o sea, menos 2 más menos B al cuadrado, que es 4, menos 4 por A por C. Menos por menos más partido de 2 por A, que sería de menos 2. 4 por 1 por 3, 12 más 4, 16. Raíz de 16, 4. Así que aquí tendré un 4. Y los valores serán menos 2 más 4, 2 entre menos 2, menos 1. Menos 2 menos 4, menos 6 entre menos 2, 3. Así que será el punto de corte menos 1, 0, porque la Y es 0. Y 3, 0. Estos son los puntos de corte. Menos 1, 0 no me sirve porque está en la otra región, así que ese ni le pongo. Y el 3, 0, este sí me sirve. Ahí lo tienes. 3, 0. ¿Vale? Bien, pues ya tenemos el 3, 0. Menos 1, 0 no nos ha servido, que espero que ahí lo hayas hecho bien, porque está en la otra región. Y ahora vamos con el eje Y. Vamos con ello. Para el eje Y la X es 0, por lo tanto Y es igual a menos 0 al cuadrado 0, 2 por 0, 0, más 3. O sea, Y es igual a 3. Por lo tanto, ese punto de corte, la X es 0 y la Y es 3. 0, 3. Menos y 3, aquí. Bien, aquí hay varias cosas que espero que hayas hecho bien. La primera, el punto cerrado, porque tenemos el igual aquí, por lo tanto, ese punto cerrado. Y además otra de las cosas más interesantes es que como las funciones tienen un eje de simetría, ¿vale? Que está donde el vértice es como un espejo, por así decirlo. Es decir, que este punto de aquí tiene su simétrico en el otro lado. Es decir, que gratuitamente, como siempre les digo a mis alumnos, gratis, puedes sacar otro punto más de la función gratis, sin hacer nada. Porque si tú tienes tu vértice, que es el eje de simetría, como hemos dicho, al otro lado, o sea, aquí, ¿vale? A la misma altura, pero si aquí está uno para la izquierda, pues uno para la derecha, tienes otro punto gratis, sin hacer absolutamente nada, ¿vale? Así que aprovéchalo. Aprovéchalo para ahorrarte tiempo y para, pues oye, siempre viene bien ahorrarse tiempo en un examen. Y ya por último, pues la tabla de valores. ¿Qué valores vamos a dar?
pues a ver, tenemos todos estos completos, pues yo creo que con dar este puntito, que es el 4, pues yo creo que ya tendríamos suficiente. Si luego a lo mejor quieres dar el 5, si no se nos va muy abajo, pues también puede ser interesante. Entonces, 4 al cuadrado, no, perdón, sería, pero hay que sustituirlo en esta, cuidado, ya estaba mirando yo la de arriba, no, la de abajo. Menos 16, más 8, más 3. Es decir, menos 16, más 8, más 3, menos 5. Así que 4, ¿ves? Es que se me va a ir muy abajo, menos 5. Sí, el 5 se me va a ir muy abajo, así que me quedo aquí. Pues esta es la parábola. ¿Vale? Y ya estaría, nos ha funcionado otros dos. Lo que hemos dicho, este como llega aquí, pero la frontera no es suya, porque no tiene el igual, lo ponemos con puntito abierto, y este como la frontera sí es suya, punto cerrado. Y luego cada región tiene lo suyo, ¿vale? Si me sale algún dato en la otra región que estoy estudiando, pues directamente no lo pongo, ¿vale? Y bueno, pues esto sería el ejercicio de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido, porque hemos repasado lo que son parábolas, cómo se hacen las funciones a trozos, y luego adaptar todo esto de las parábolas cuando tenemos una función a trozos. Así que creo que ha podido ser un vídeo muy interesante. Y nada, pues como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tus notas matemáticas, así que yo que tú me suscribía, porque ya te digo que te va a ayudar 100% y vas a mejorar tu nota un montón. Así que te recomiendo que te suscribas porque te va a ayudar. Y además sígueme por redes sociales, también muy importante, porque ese minuto o minuto y medio o 2 minutos es algo muy cortito, pero muy efectivo y te va a ayudar en cualquier momento. Pues yo qué sé, mientras estás merendando, mientras estás en el sofá antes de ponerte a estudiar, pues te puede ayudar en cualquier duda que tengas, porque ya te digo, es un vídeo diario y mucho más concentrado, mucho más específico. Así que sígueme también, que ya te aseguro de que te va a ayudar muchísimo. Y como siempre te digo, compártelo con algún compañero de clase que sabes que tanto las parábolas como las funciones a trozos, pues no es su fuerte. Y que si ves este vídeo hasta el final, estoy seguro de que ha aprendido y que lo va a saber hacer en el examen. Además, si quieres mejorar tus notas matemáticas 100%, aquí en Profe de Market te ayudamos a eso, a conseguirlo. ¿Cómo lo hacemos? Con el programa Maths Acceleration. Así que te recomiendo que te vayas al principio del vídeo, que pinches en las tarjetas y alumnos de otros años te van a contar qué es esto de Maths Acceleration, pero lo más importante, cómo te puede ayudar a ti, igual que les ayudó a ellos a mejorar su nota en matemáticas. Así que te recomiendo que pinches en el vídeo para que sean ellos los que te cuenten cómo Maths Acceleration te puede ayudar a conseguir tus objetivos en mates. ¿Vale? Así que nada, pues muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo y simplemente decirte que si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo! Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer 3 cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar.